está Orteguita. Orteguita, en el día de su cumple, Orteguita. Se viene el zurdo Berti, Crespo, Crespo, Ortega para el gol, Ortega para el gol, el arquero que se le va, Torrizani para el gol, Torrizani gol. ¡Gol! ¡De River campeón! A los 7, el huevo Julio César. ¡Atención, Orteguita! ¡Golazo! Superclásico del fútbol argentino fue para River Plate. Sí, la verdad que me quedó justo un buen pase de Crespo y bueno, patear a Arce por suerte de fútbol, ¿no? Marcelo Araujo, Macaya Márquez, nombre de torneos y competencias, te eligió como el jugador del partido, por eso el premio este amigo es para vos. Bueno, muchas gracias y quiero compartirlo con mi papá, mi mamá. Mi otra hermana que siempre está al lado mío y con mis compañeros, ¿no? Y el cuerpo técnico. Muchas gracias. No puede Mancuso, la hizo muy bien la Bruja. Allí está Berti que la va a buscar a Ortega, se desespera Fabri. Este es Ortega contra el mundo. Ortega que va. Penal. Marca Castrilli para River. ¡Francescoli! ¡Gol! Marcelito Gallardo, señoras y señores, este corti, solito Ortega habilitado, Ortega, gol. Señoras y señores, acaba de ganar River, que está acariciando el campeonato. ¿Qué quiere que grite el cuarto? Francesco Díaz, ahí está el Enzo, el Gugino.
Será Pascalla que se viene el gol de River. Ortega ni de Crespo. Y también Ortega, Escudero está sobre el sector derecho, está el burrito que adelanta la pelota. Allí está cubriendo Dina la salida del arquero Córdoba. Mira que Macana se mandó. Escudero, Crespo para el gol, Crespo, Crespo. ¡Gol! Buscando Cedrés sobre el Estadina, Mato, terminar arriba, ganó la copa. Qué bárbara la gente, qué bien se portó, cómo los apoyó. La verdad que son los fenómenos y también como para toda la gente de Orteguita, Michelini con él, sigue Orteguita, y está el burrito, el burrito, el burrito, qué bueno, qué bueno. Nava le quedó para el Príncipe. Otro rebote más, otra vez Villayonga, Tete que no llega, le quedó para Marini, será el último ataque de Racing, va para Fuerte, está habilitado, va fuerte, fuerte, fuerte con Bonano, 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 se quedó con la pelota el arquero, Benicio Lucio en mano de Bonano. Se lo está marcando el juez de línea. Entonces lo tiene que expulsar a Bonano. A ver. Sí. ¿Quién se va? Ortega, Ortega, Ortega está haciendo gestos, vean los gestos que le está haciendo Ortega a Ramón Díaz, sí, no ya. Quiere salir, no quiere salir Ortega. Bueno, va a tener que salir Ortega porque el director técnico determina que Ortega sale. Monserrat está pidiendo salir, dice, estoy mal. No, acá dice, en el cartel ahora dice Burgos y salió Cruz. No, 8-8, ahora cambió. Cambió a instancia de los propios jugadores de River. Monserrat se señalaba la rodilla, aduciendo que tenía un problema allí. Sí, Monserrat se lesionó en el comienzo del partido, pero no fue en la rodilla. Está clarísimo, y ese testimonio, que la tablilla era número 10. Sí, sí. Iba a salir Ortega, Ortega hizo un gesto de desaire hacia el técnico de River e inmediatamente Monserrat se señaló la pierna. Le va a pegar Brusco, va Brusco, Brusco, Brusco. ¡Palo! Se ha salvado River. ¿No hay cambios? En River no. ¿Y en Racing? En Racing sí, con el 16 ingresó Roberto Saavedra, se retiró Pablo Michelini. El pelotazo largo para Cruz, en el arranque sale River, va Cruz, le ganó Galván, le ganó Galván, está muy solo, espera Cruz, espera Cruz, espera que... Jugó la pelota para...
para el Príncipe. Ahí está el Príncipe para Orteguita. Está habilitado, está habilitado. Orteguita, 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 Orteguita. Pablo Vitamina Sánchez y el Burrito Ortega. Señoras y señores, se levantó el telón con la vuelta de este, del Burrito Ortega. A River, aquí está Ortega y sigue Ortega. La lleva, sin embargo, Usai. ¡Qué bien la hizo el Burrito! Sale el gol armado. Este es el Burrito, viene para Pablito. Saviola, que viene, pero no puede, Saviola que va, Saviola, Saviola, Saviola. Quería, pero no podía, y va el señor Barone. Sánchez, sin embargo la tiene Ortega, lo empujó González, sin embargo la tiene otra vez, mira lo que hizo el Burrito para Saviola, para Saviola, para Saviola, 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 gol. ¡Gol! La tiene sin lugar, y el Burrito, se recupera, a la quince le mandó González, viene el centro, Ángel que no podía, le va a quedar a Pablito, viene Placente, Placente, Placente. Usain, Ortega, sigue Ortega, y Ortega, pero sigue Ortega, 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 viene Ángel. Usain, Ortega, qué pelota que le puso a Saviola, lleva a Saviola. Ángel que espera, Aymar que llega por atrás, Placente, pega 10 segundos, a ver, Placente. Pablito, sigue Pablito, Pablito, Pablito. Y este es el Burrito, y River tiene más. Y el Burrito, mira qué pelota que metió. Al segundo palo, quería Burrito, eso no, burro. Aquí está Ortega, arranca Ortega, levanta la cabeza Burrito. Para Saviola, para Aymar, para Ortega. Y allí está el Burrito, y gol del colombiano. Perfecto el cabezazo, otra vez se quedó la defensa de Central. No puede, no puede Central. Ahora con Lombardi, allí estaba metiendo Lombardi, por aquí aparece el Burrito Ortega. Este es Ortega, sigue Ortega, el que lo marca es Mariano González. Que hará el Burrito, sigue el Burrito, la pide Saviola, la pide Ángel. Mira lo que hizo el Burrito. Para River, y aquí está el Burrito, y se viene el Burrito, queda el Burrito. Sigue Ortega, lleva Ortega, el Burrito le queda para la zurda, por eso se va para el gol de Mar. Ortega en su vuelta arriba, este es el Burrito, Quintero había quedado desparramado. Falta el gol del Burrito. El Burrito, sigue el Burrito, mira el Burrito, falta tu gol, Burrito. Burrito, Burrito.
que la tiene para Salva Rosel, camina para Ortega. Ortega quiere liquidar al burrito, no liquida al burrito, sí, justo él, ¡gol! Chango la tiró por arriba. Me voy, basta para mí. Te quiero hasta el final de nuestras vidas. Hasta el final de nuestras vidas te quiero. Te amo futbolísticamente. Siempre fuiste mío, Ariel. Un gol increíble. Lo levantó con la puntita del pie derecho. Escapó, la tiró por arriba. Este gol. Está Tulio, se rebalaron, llega Lucio, gol, gol de Botafogo. Sí, el lateral que se va haciendo, Ortega que la está perdiendo, Ortega que la robó, aquí está Ferrari, se entra dentro y está. ¡Oh! Aquí Falcao, Falcao, ¡gol! A Ortega, Bilucci, y la perdió con Juninho, y este es Ortega, a Ortega, sigue Ortega, desvío y está por arriba, ¡gol! Ortega, Ortega, va para el caón, erró, viene Belucci, viene Belucci para el gol, Abelairas, Ortega, Ortega, el centro que va. Ahora, porque claro, Boca deja dos, ya jugó River, qué bien que le hizo Ariel, qué bien para Falcao, que no puede, Belucci, señores, se ha salvado Boca, la pelota pegó en el travesaño, fue gol, olvídate, el partido sigue 0-0, acá está Belucci y esto vale, el gol de Falcao. Le pegamos burrito, claro, Ortega.
más abrace. Diego Poncio. Ariel Ortega. Está habilitado Granote, Falcao para adentro. Penal. Penal marca el árbitro. Señoras y señores, penal de Paleta contra Granote. Lo que cobra el señor Baldassi va a molestar con esto seguramente a Paleta. Y da tiro libre, penal para River. Aquí lo tenemos. Cara a cara, Ortega y Caranta. Ariel. Llama Ariel Ortega, de gusto para quien para gusto. Aquí la tiene Ortega, que libre de Luffy. Se viene Falcao. Falcao. Buenanote que se venga a la derecha. 16 minutos, River sueña con el primero de la tarde. Aquí va el burrito Ortega, entregó para Belaira. Buenanote. Atención que Ortega, Buenanote libre, Buenanote libre, Buenanote libre, tiene que pegar con la derecha, Buenanote. Señoras y señores, se vendrán los jugadores del campeón.
Recupera la pelota Ortega, encara Ariel por el primero, Ortega picando. ¡Golazo! ¡Qué genio! ¡Golazo de River! La vuelta del burrito. Por este momento, la verdad que quiero agradecerle a ustedes porque son los que generaron esto, esta camiseta tan sagrada que amo. A mis compañeros, gracias por acompañarme en este momento. Tenía pensado decir mil cosas, pero la verdad que lo único que se me viene a la cabeza en este momento, agradecerle a todos ustedes, porque sin ustedes esto no se hubiese logrado. Así que muchísimas gracias y gracias a Dios por hacerme hincha de River.